frase, y aunque suene grandilocuente no decirlo, estoy convencido de que así es. Me acompaña en orden el señor Jaime Arduán, director de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, la señora Carolina Moreno, directora de Regreso Mundo, y el señor Johnny Anderson, periodista, escritor, biógrafo, investigador, redactor de The New Yorker, que no necesita presentación con ninguno de los tres. Cuando los invitados son de este calibre, la gracia del moderador es que se les... ¿No se escucha? es la manera como se ha instalado
la manipulación de la opinión pública en un contexto de guerras de narrativas que marcan la política contemporánea. Los fake news, que significan la circulación masiva y la visibilización al mismo tiempo de una cantidad de información fabricada e interesada que aparenta ser información periodística y que la gente recibe sin validarla, sin filtrarla, sin asumir una actitud crítica y luego muchas veces la reenvía, especialmente, tú ya lo dijiste, en el caso de una plataforma específica que es WhatsApp. Para llegar a ese punto es porque detrás ha habido una intención y ha habido un proceso de fabricación. Es cierto que ha quedado establecido que en gran medida ese proceso de fabricación, por lo menos se vio en una época, en el caso de las elecciones norteamericanas, obedeció más a un fenómeno de la demanda que de la oferta, en el sentido de que mucha gente que quería validar su posición política compraba, por decirlo así, en el sentido de que consumía la noticia y eso le generaba ingresos por vía de la manera como esas noticias luego tenían una publicidad contextual en plataformas como Google y como Facebook a los fabricantes de esas noticias, que era gente inclusive que podía estar en lugares tan remotos como Europa Oriental, y se dejaron. Pero, digamos, ese es un fenómeno que a la larga puede ser más controlable con regulaciones y con medidas, digamos, del orden de control tecnológico. Lo que es interesante es el que parece ser un cambio de naturaleza de la práctica política contemporánea, especialmente en las democracias, y es realmente la manera como la fabricación con intenciones de dañar la reputación de los adversarios, con intenciones de instalar matrices de opinión, es hecha sistemáticamente no solo en el marco de campañas políticas, en las cuales sabemos que las campañas políticas manejan dos discursos, manejan el discurso público, pero también hay un discurso muchas veces clandestino y secreto, para el cual hay unos expertos que se le pagan, además, nunca se declaran oficialmente esos pagos a todos esos expertos en fabricar memes destructivos, en manipular, etc. Lo cual, por cierto, es un fenómeno que tendría que ser más analizado, más concienzudamente por el periodismo investigativo. Pero aparte de eso, lo otro interesante es la manera como líderes políticos del mundo entero, empezando por el presidente de la mayor potencia de conocida actual, todavía que son los Estados Unidos, decide no solo instalarse él mismo, ya no sabemos que es un fabricante de mentiras, ya se han contabilizado el New York Times, pues, por decir hace pocos días, ya oficialmente se han registrado 10.000, creo, mentiras de Trump desde que se posesionó, que están siendo, como dices tú, contabilizadas y chequeadas por proyectos periodísticos que se dedican al fact-checking, o sea, la verificación del discurso público. Y él, al mismo tiempo, no solo produce, digamos, de una manera frenética, mentiras, que a lo largo son otra forma de fake news, porque se instalan muchas veces los vehículos. El solo hecho de que el presidente las mete en su discurso público las vuelve noticias, más allá de la manera como se manipule o no eventualmente a través de una red social. Pero además ha asumido abiertamente la decisión de atacar a los medios periodísticos profesionales que no están en el campo de la fake news, sino lo contrario, por lo menos de su país, y los acusa a ellos de fake news. Esto representa una movida política enorme y un cambio importantísimo de referentes
para la democracia contemporánea. Entonces, fake news es un fenómeno que nos está reflejando muchísimas cosas. Transformaciones profundas en los modos de hacer política, en la naturaleza de las democracias. Todos sabemos, que ya se ha dicho claramente, que eso prospera gracias a la explotación de la incertidumbre, de los temores y del miedo, especialmente las clases medias bajas. Lo vimos no solo en el caso de Estados Unidos, sino de otros países, en los cuales las clases medias bajas se están sintiendo maltratadas económicamente, elevados niveles de vida, y al mismo tiempo se explota la indignación porque otros grupos sociales emergentes, X, Y o Z, inmigrantes o no, ocupan el papel que antes se asignaba a ciertos grupos en la sociedad. Entonces, yo lo que diría es, estamos ante un desafío cultural, político, realmente de carácter histórico, muy interesante, más allá del fenómeno exclusivamente, digamos, digital o periodístico o pseudo-periodístico de las fake news. Pero hasta ahí, claro, admiro el tema. Entonces, mi posición para terminar es que es un problema importante porque va más allá de las fake news. Está en juego la manera como se construye el sentido en la lucha política y la democracia, especialmente contemporánea. Precisamente por la relevancia que tiene el tema, más allá de lo inmediatamente periodístico, es que desde mi punto de vista se ve especialmente relevante cómo responde el periodismo ante este embate que además lo pone en primera fila en la línea de batalla, precisamente porque son los medios tradicionales, son uno de los más atacados y afectados de forma directa por el fenómeno. Es una percepción relativamente generalizada que el esfuerzo más visible que se ha hecho desde la industria periodística y desde el periodismo independiente también ha sido los esfuerzos de chequeo, de fact-checking, de verificación o de desmentir contenidos falsos. Vuelvo a preguntar, Carolina, desde su experiencia, ¿es esto atacar el síntoma del mal o estamos yendo los periodistas al origen del problema, a esas organizaciones que deliberadamente están entrando en este juego? No son organizaciones, son naciones extranjeras, etcétera, que son realmente el problema. Y es ahí donde está, donde se origina. Yo creo que el problema de las noticias falsas, fake news, tiene muchas capas, ¿no? No podemos solo quedarnos en, me parece que tienes razón lo que estás diciendo, pero una cosa de la que hablamos poco, me parece, es que también son un gran negocio y hay mucha gente que está haciendo plata con eso, que es una cosa que muchas veces no discutimos tanto. Entonces creo que para atacarlo, el fact-checking es una herramienta, pero el hecho de que las noticias falsas sean tan masivas de alguna manera nos tiene que hacer repensar a nosotros si estamos haciendo cosas que tienen masividad también, porque si no estamos peleando con nada. Y a mí una de las cosas que me preocupa es que se vuelva un tema de discusión periodística, periodistas que hablamos de eso, que lo discutimos en eventos, que me parece que es muy sano y muy importante, pero que nos sentimos un poco aliviados porque estamos haciendo fact-checking. Pero ¿cómo hacemos para que nuestras cosas que sean reales se vuelvan masivas también? Si no, es muy poco lo que estamos contribuyendo. Y para hacer eso, uno tiene que entender cómo se masifican las noticias, el papel de Facebook y de WhatsApp, el poder enorme que tiene Facebook, ¿no? O sea, Facebook es realmente en este momento probablemente el ente más poderoso que existe. Miles de millones de personas en todo el mundo, Facebook, Instagram, WhatsApp, y los esfuerzos que en teoría está haciendo han sido bastante criticados desde adentro por lo mismo de que no están teniendo realmente una profundidad, parece que no hubiese voluntad de realmente atacarlos. Me parece que de a poco han empezado a salir
trabajadores, fundadores de Facebook que están atacando la estrategia que hay. Creo que eso es importante, porque al final terminamos sin saber quiénes son los grandes creadores de fake news, cuánta plata se está haciendo, cuánto realmente los fact-checking llegan a la gente, o sea, cuán efectivos están haciendo. Entonces hay una cosa más básica, me parece, que para los que trabajamos en redacciones todos los días, es muy importante que hay dos vertientes, yo creo. Una es entender cuándo meterte con un fake news y cuándo ignorarlo. Muchas veces me parece que, por ejemplo, con Twitter, que es una red social que en verdad, es una pequeña burbuja comparado con otras, a veces los escándalos mueren muy rápido. Y es mejor dejarlo que muera y no darle más espacio, porque lo terminamos volviendo más grande de lo que era. Y lo otro es una cosa que yo veo en las generaciones nuevas, que a veces no están tan claros, es la importancia de volver a los valores básicos del periodismo en todo lo que hacemos, de manera que el público, de alguna manera, lo estemos ayudando a ser más literariamente... Estoy pensando en inglés. Que esté más consciente. Conscientes, eso, perdón. Y en el sentido de tener claro, de verdad, atribuir con las fuentes, tener datos confirmados. Eso es una cosa que se da por hecho. Pero a mí me pasa, por ejemplo, yo voy a Chile, yo vivo en Londres hace muchos años, voy a Chile, leo un medio y no entiendo las noticias, porque no tienen contexto, no tienen fuente, en medios muy prestigiosos. Si nosotros perdemos eso, de alguna manera estamos usando las mismas prácticas de la fake news. Y me parece que es muy importante que esa cosa básica también la cumplamos en todo. Aunque no sea fact-checking, en todas las cosas que hagamos, atribuyamos, diferenciamos lo que es opinión de lo que son datos confirmados. Y me parece que es una lucha bien difícil, porque la masividad de fake news y de las cosas que se viralizan en redes sociales son un gran desafío. Difícil. No, me parece muy interesante esto, porque creo que lo último que preguntaba Carolina, me parece que es muy fácil que en esa desesperación por la masividad, especialmente cuando los medios tradicionales, el periodismo tradicional se ve confrontado en el espejo de los técnicos, termine incursionando en prácticas que lo diferencian poco de lo que hacen los generadores de contenido falso, en términos de poca rigurosidad, de clickbait, de titulares tendenciosos, decididamente efectistas para ganar artificialmente esa viralidad, y el resultado, el periodismo formal termina pareciéndose muchísimo a cualquier contenido falso que uno puede recibir por las vías más informales, y por lo tanto, por más consciente en que estén esas audiencias, más les va a costar cada vez discernir entre el contenido de calidad, creíble y verificado, y el contenido que puede venir de cualquier parte. ¿Puedo decir una cosa cortita? Porque los títulos son mi especial. A veces el mundo la critica mucho por los títulos. Yo creo que los medios nos tenemos que adaptar un poco, no en la calidad de lo que hacemos, pero si hay una cierta forma, el periodismo digital... En el periodismo digital los títulos son la puerta de entrada a tus notas. Es completamente diferente a lo que ocurre en un periódico, en algo impreso, en la televisión y en la radio. Ahí uno ya tiene el medio, voy a seguir leyendo aunque el título no sea interesante, no sea llamativo. Entonces me parece que es muy importante diferenciar entre un título llamativo y un título que es mentiroso. Si no hacemos un esfuerzo porque la gente haga clic, un título bueno en online tiene que ser un título cliqueable. Y hay muchos periodistas que todavía se resisten a eso. Obviamente hay límites, hay reglas, el título no puede ser mejor que la información que hay adentro, pero es importantísimo que entendamos la masividad no como hacer cualquier cosa, pero sí que hagamos un esfuerzo
porque las cosas que nosotros consideramos relevantes, importantes, lleguen a más gente. Y creo que hay un cambio en cómo la gente consume, estamos hablando de digital, que tenemos que de alguna manera aprender a adaptarnos, y que eso no es malo necesariamente, uno se adapta a miles de cosas en la vida, a los países a donde va, a los invitados, se comportan de una manera, uno tiene que adaptarse, y creo que hay que tener mucho cuidado con no confundir un título bueno porque es clickeable, con que eso es un título tendencioso. Eso. Y vivir para siempre
y ser joven de nuevo. ¿No es así? ¿No es así? Si entiendes esa fórmula, puedes venderles cualquier producto que haya. Estos astrólogos que aparecen en la televisión en la noche tardía, que les dice, tú vas a vivir para siempre. Mándame plata. Y la gente no manda plata. Antes lo decían en televisión y ahora lo hacen en el internet. Ahora lo hacen también los políticos. Inventan cosas sobre su adversario, que siempre lo hacían los políticos. Pero ahora, como todo está globalizado, donde tú vas hay un Benetton o hay un McDonald's. Ahora, donde tú vas hay también una mentira de Donald Trump. ¿No? La mentira también se globaliza. En los años 70 corría un rumor por el mundo, yo me lo topé en África y en América Latina, y decían que la CIA habían inventado la SIDA. Eso corría por todo el mundo. Otro era de que los gringos nunca habían llegado a la luna. Encontrabas gente que lo repetía y lo creía, aparentemente. Bueno, yo estoy seguro que en su momento la KGB inventó eso, si lo tiró por ahí. Porque hubo algo antes del fake news llamado la desinformación. Es una de las artes de la guerra. La primera víctima de la guerra es la verdad. Por algo lo dijo Sun Tzu hace miles de años. Eso es lo que estamos enfrentados con la renovación de la cara moderna de lo mismo. Pero es mucho más complejo porque todos llevamos las mentiras aquí en nuestro bolsillo, en esto. Y en cualquier momento caemos en cuenta. Caemos con la mentira. Estamos en una especie de bosque sin salida en este momento, diría yo. Y la mejor forma de seguir adelante es entender el contexto en que estamos. Entender que todavía no hay una salida y buscarla. Es así. Bueno, pues yo sumaría al planteamiento de lo siguiente, como para ir pensando en la segunda parte del planteamiento, que es búsqueda de soluciones, ¿no? Tu pregunta. Yo creo que, como dice John, lo primero es que el problema es que entenderlo y asumirlo, sin duda. Darnos cuenta que es un problema, digamos que siempre, como tú lo acabas de recordar, hubo desinformación. Siempre la mentira fue un instrumento de lucha y de ejercicio de poder también. Lo que la diferencia está en que la tecnología es extraordinaria. Además de eso, la tecnología se le suma ahora los avances en neurociencia, ¿no? Lo que aumenta la capacidad de influencia de ciertos contenidos, porque ya se sabe, se prevé cómo la gente va a reaccionar. Y definitivamente entonces el problema se está expandiendo, porque además circula sin control a través de plataformas como WhatsApp, por ejemplo. Pero igualmente, como nunca, hay recursos tecnológicos y científicos para asumirlo y entenderlo. Entonces, yo creo que si nos damos cuenta de que hay una serie de ilusiones que es mejor empezar a echar de lado, por ejemplo, la ilusión de la libertad de Internet. Nos daba miedo. Creíamos que Internet era un espacio de plena libertad. Cada vez está más claro que Internet es también un campo de manipulación, a veces con buenas intenciones, otras no. Pero es un mundo en el cual muchas veces la gente cree que es libre, pero lo que está recibiendo es lo que un algoritmo le marca como posibilidad. Es un algoritmo que va cambiando, modificándose y que va entregándole con base en sus propios hábitos o en intereses, a veces abstrusos, porque no sabemos realmente detrás de qué están los grandes operadores. Entonces yo creo que por eso hay un movimiento mundial que está planteándose que este problema y otros problemas de Internet, como por ejemplo el problema de la privacidad y de la explotación económica de los datos personales, sea objeto de regulación. Y esa regulación, la Unión Europea parece dispuesta a asumirla. Ha habido debates en el Parlamento inglés, en el Parlamento Europeo, en la Comisión Europea,
también en el Congreso de los Estados Unidos sobre los alcances de del papel que juegan las plataformas digitales, Google y Facebook y otras. Entonces, por ahí hay algo que va a ocurrir tarde o temprano. Lo segundo, claramente los propios operadores tecnológicos están preocupados por esto y están empezando a meter filtros. Ya, por ejemplo, WhatsApp no se puede reenviar más de 5, pero todavía puede hacerse lista de difusión masiva. Entonces, pero son señales de que están acuciados a asumir que esto, porque además es que ha habido casos en los cuales la difusión de noticias falsas ha producido muertes en la India, en Bogotá mismo, en México, en Bogotá hubo un caso tremendo también. Pero creo definitivamente que los retos mayores están por el lado de la educación. Definitivamente tenemos que educar, y esa educación se tiene que dar dentro de los sistemas educativos formales, pero también de muchas maneras de educar que puede haber, para crear una nueva conciencia de la ciudadanía digital. ¿Qué significa ser ciudadano digital? No tragar entero. Hay que desarrollar el pensamiento crítico. No podemos asumir que estamos en una guerra permanente, y la guerra no solo se hace con el electoral, sino el propio ejercicio del poder. Es una guerra ya no solo de argumentos, sino de posiciones semánticas, por llamarlo de alguna manera. Y gran parte de la manera como la gente se acoge a esas reuniones tiene que ver por el desconcierto que mucha gente tiene ante la proliferación y el exceso de información y de versiones sobre cualquier cosa, que al final la gente termina acomodándose a lo que cree que le conviene más, posiblemente a partir de sentimientos como los que yo digo, que quieren ser más cómodos, más sano, más bonito, más sexo, lo que sea. Pero finalmente, para el efecto del periodismo, el reto es muy importante, porque esto es una oportunidad, pero también puede ser un desastre. Puede ser un desastre si, como lo digo yo, el periodismo no se diferencia de las noticias falsas. El mal periodismo, el periodismo hecho de manera insuficiente, de manera mediocre, es uno más en ese mare magnum de información no confiable. El periodismo tiene que distinguirse con la información realmente confiable. Y la única manera de hacerla es con una apuesta radical por la búsqueda de la verdad y por el rigor en el trabajo periodístico y por la función de explicarle a la sociedad. Si el periodismo no genera un nuevo valor agregado para la gente, porque además, con todo el cuidado del mundo, porque también lo dijo Carolina, el periodismo no solo está obligado a ser mejor que cualquier otra alternativa, como la de los fabricantes de noticias falsas, o por lo menos más confiable, sino que también está obligado a hacer que la gente haga clic. Entonces también hay que hacer un esfuerzo de promoción, lo que llaman ahora desarrollo de las audiencias. De tal manera que por ahí va la cosa, pues yo te devuelvo que no. Es solo una anécdota, es solo una anécdota. Se me ocurre, en Estados Unidos hace años, la revista o el periódico de más venta de toda la vida fue algo que se llama The National Enquirer, que únicamente lo veías cuando salías en el checkout en los cajeros de los supermercados, junto con dos o tres más muy amarillistas que decían que Elvis vive o yo hice el amor con un marciano, no sé qué, hijo nació con cara de hipopótamo y cuerpo de pez, cosas así, ¿no? La gente lo compraba y bueno, eso, el National Enquirer, es un fenómeno. Claro, uno no lo leía, lo veía siempre que estaba en el checkout de su nueva casa. Resulta que era el periódico más vendido. Entonces uno presumía de que la gente lo compraba porque era de chisme, morbo, no sé qué, pero que gente seria pues no lo leía. Uno nunca sabía quién leía esa cosa. Bueno, fast forward a los tiempos modernos.
¿quién en los medios ha sido el aliado más cercano y más fuerte a través de más años a Donald Trump? El dueño de National Enquirer. Resulta que ese mismo hombre era socio de él en lo que ha sido su trayectoria de vida personal, los affairs con las modelos, con las actrices porno, no sé qué, y él ha tenido un modelo de negocio en que cuando Donald le habló, o más bien el abogado de Donald, este acercaba a la actriz de turno y decía que pagamos $150,000 por su historia, se lo contaba, ella recibió la plata y nunca lo publicaba. Y así iban enterrando todas las historietas y los escándalos de Donald Trump. O sea, pero a la misma vez, por supuesto, era un propagador de fake news, de noticias falsas. ¿Qué otra cosa es? Yo fui el hijo ilegítimo de Elvis Presley, o yo tuve el amor con un marciano. Eso ha existido siempre, pero siempre lo hemos tenido ahí engavetado. Resulta que esa gente son la base de Donald Trump. Resulta que después de tantos años, esa gente que han estado leyendo esa basura durante tantos años, coño, lo creen. Y no solo eso, se han trasladado a él. Ahora que hemos creado esta genialidad, monstruosidad, que es el Internet, el National Enquirer está aquí con nosotros también, aquí. Esa cosa que jamás abrimos, que siempre era para la gente vulgar, ahora está aquí también mezclado con todos los medios. Y estamos combatiendo y compitiendo con los propagadores de esa basura, de esa vulgaridad. Eso. Quiero complementar en un momento la anécdota de Trump con otra que no sé si saben, pero que también es muy reveladora, que es que así como el National Enquirer se cubría en historias durante las semanas que salieran, Trump era fuente de sus propios escándalos, tanto del National Enquirer como de otros medios escandalosos. Él mismo era el que suministraba la información y es famoso el caso de con la gente, digamos, de esta cosa que se llama el Village Voice, que contó que Trump le suministraba información de, para poner en una columna que tenía el Village de esa ciudad escandalosa, con la condición de que lo pusieran como el millonario Donald Trump, el pago por suministrar información de él mismo, que era el millonario Donald Trump. Y aquí quisiera, para redondear la exposición que hacía como es posible, creo que el periodismo tiene una que desenmascarar definitivamente todas estas operaciones. Y es muy importante ponerle los ojos al papel de los consultores políticos. La consultoría política, de los comunicadores políticos, que es toda una disciplina que además en la facultad de periodismo se estudia periodismo al lado de comunicación con el desarrollo, comunicación política, como si todo fuera lo mismo, cuando son definitivamente códigos éticos completamente distintos, requieren mostrarse más a la sociedad y requieren mucho periodismo de investigación, en mi opinión. Bien. Una cosa, aparte de todos estos grandes temas que son fundamentales sin duda, a mí como yo estoy todo en el día a día metida, me parece que una cosa muy importante también es que incentivemos más la imparcialidad. A veces hay temas, es muy fácil ser imparcial con los temas que uno está de acuerdo, el tema es como darle espacio a otras cosas, me refiero, por ejemplo, porque desinformar o informar a medias o no poner contexto también termina convirtiéndose de alguna manera una falsa realidad, ¿no? No viene del mismo lugar, pero al final, mientras más cosas falsas hayan, más nos acostumbramos a que existan. Y me refiero, por ejemplo, al caso de Venezuela, que creo que no sé cuánto esfuerzo hacemos en la prensa por mostrar las distintas cosas que están pasando. Nosotros cada vez que pasa algo intentamos ir a los bastiones chavistas que todavía existen. Y muchos periodistas lo niegan y creen que está todo Venezuela en contra
Me parece que hacer ese ejercicio de imparcialidad, de ir a buscar lo que a nosotros no nos gusta, lo que no estamos de acuerdo, es también fundamental en la lucha cotidiana contra las falsas noticias, que es lo que podemos hacer nosotros desde las redacciones y el periodista de a caballo que no está necesariamente en las grandes iniciativas. Nos quedan 6 minutos. Me interesa mucho el tema de la regulación. Yo creo que es la gran discusión que viene y que está. Ya aquí en Costa Rica hay una iniciativa de ley, digamos que con intenciones cuestionables, orientada a regular la producción y difusión de fake news. Singapur esta semana es el país que más recientemente aprobó legislación para penalizar la difusión de fake news. Me llamó mucho la atención porque en la discusión en Singapur, los defensores de los derechos civiles acuñaron una frase que me parece poderosa, que es la criminalización de la libertad de expresión, que desde mi punto de vista es el riesgo más grande que existe cuando se opta por legislar como la única salida posible para controlar un fenómeno que en el fondo también inevitablemente va a afectar el ejercicio de una libertad individual fundamental. Me gustaría escucharlos 2 minutos a cada uno y que con eso cerremos esta conversación sobre ese tema que es fundamental. Pues el riesgo es real y yo creo que el movimiento hacia la regulación va a venir porque es muy difícil, porque hay demasiados temas en juego y demasiado poder establecido en estos grandes operadores tecnológicos, pero claramente y además por más que hagan leyes en Costa Rica o en Colombia, en mi país, realmente las que van a costar son las que se hagan en los Estados Unidos, en la Unión Europea, en el Reino Unido, o de pronto el sistema de gobernanza internacional. Pero sabemos que la gobernanza internacional se está viniendo abajo. Pero sí hay un riesgo de que, sobre texto de combatir, por ejemplo, a través de regulaciones nacionales, la fake news, sea una nueva manera encubierta de acallar voces disidentes o voces críticas, por supuesto, que ese es un riesgo real y pues hay que estar atentos. Y como decía, el problema de la regulación es que no es que sea lo ideal, sino que ante la magnitud de una cantidad de problemas que están planteados, parece que va a ser un camino inevitable. Sí, o sea, completamente de acuerdo, ¿no? Pero eso pasa con todas las leyes al final, ¿no? Todas las leyes las interpreta un abogado de una manera, otro de otro, un gobierno de uno, otro de otro. Es un riesgo, pero hasta ahora no sé qué otro camino puede haber ante la masividad. Creo que es interesante lo que estás diciendo. Los ciudadanos al final, como hemos tenido las democracias de carne y hueso, por llamarlo de alguna manera, derechos y deberes, también en Internet tiene que empezar a existir derechos y deberes, porque si no existen los deberes, vamos a seguir con esto sin poder combatirlo de ninguna manera. Es demasiado obvio que hay líos con lo que algunos podrían calificar como libertad de expresión en el Internet. Ahí, al no mirar mucho, hay pornografía de lo más bestial, hay ejecuciones en vivo, hay sitios nada más dedicados a la tortura o la coprofilia. Es decir, eso es libertad de expresión. Hay neonazis que intercambian información ahí. Hay los que, o sea, el último, el masacrador en Nueva Zelanda, lo mandó por Facebook Live, por Dios. Yo no quiero ver eso, pero aparentemente existe una película, un film en vivo de él matando gente, incluyendo niños. Durante como 15 minutos se estuvo en el aire. ¿Hasta dónde está la libertad de expresión? Y este perro que acaba de entrar a la sinagoga en Los Ángeles y matar a otra gente quería emular el de Nueva Zelanda. Y ojo, el de Nueva Zelanda quiso emular el de Noruega de hace varios años, Boreme, que mató 77 muchachos un día en el verano. Entonces, ojo, esto es tóxico. Esto es tóxico. ¿Y quiénes son los dueños? Como decía Jaime. Y ojo, libertad de expresión cuando Apple o Google también hace negocios con países como China para crear firewalls, o sea, sus galaxias informativas solo para ellos,
y a partir de acuerdos con el gobierno de turno. No sé todos los detalles, pero tengo entendido que ha habido una serie de controversias con acuerdos tomados entre estos gigantes tecnológicos y gobiernos que no son precisamente democráticos. Entonces, esto es un debate que tenemos que tener, y de manera así como hemos de tenerla sobre todas las cosas que están en nuestra sociedad: el racismo, que el sexismo, que la homofobia, que la migración, todas estas cosas que nos han producido los nuevos fascismos, tienen que ser. Entonces, ojo, esto no es un juego. Esto no me venga, o sea, que no me venga con tú, en general, con libertad de expresión y el ACLU y decir que todo vale. No, todo vale. Hablamos, discutamos. Damos el tiempo nuevo. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias, Centroamérica Cuenta, por abrir este espacio, por la invitación. Ha sido uno. Muchas gracias por venir. Amigos, quiero comentar.